We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding
Hola, hola, ¿quién anda por allí? Bienvenidos una vez más a Casa Elis. Gracias, mis bellezas tropicales, por pasarte una vez más por aquí por nuestro video. Andamos organizando poquito por aquí, poquito por allá. Ahorita vamos a un desayuno que todavía estoy celebrando mi cumpleaños. Ayer me volví a retocar el cabello, me volvieron a cortar un poquito por aquí y un poquito por atrás. Y bueno, aquí andamos organizando lo que fue la mañana del lunch de los niños. Y ya hicimos camas y limpiamos las superficies planas de los baños. Aquí estoy limpiando las superficies planas de la cocina. Ya saben, todos los días del mundo mundial. Voy a sacar algo para la comida, para ya tenerlo listo. Y creo que quiero hacer una manualidad un día igual para colocar los cubiertos, como un portacubiertos. ¿Cómo no? Un portacubiertos para el día de la cena de Navidad. Y a ver si hoy sale y se los muestro. Una de mis bellezas tropicales anda diciendo que todavía no entiende cómo son mis lavamanos, que nada más se ven los grifos. En otros videos que ya YouTube me borró, yo ya había mostrado eso. Lo voy a mostrar ahorita porque ya no está el video. Así son las lavamanos. Y por esta línea que ven acá, es que se va el agua. Aquí está el grifo y aquí está la línea. No se bota porque tiene cierta inclinación. Entonces, cuando abres el agua, esto es lo que pasa. Hasta ahí llega. Aquí está la lavamano y ahí se va. Listo. Así son todas las lavamanos de los baños y este que es del baño de visitas. Así que ya aclarada la duda. Ahí está mi super árbol. Y le agregamos al árbol nuestros apellidos. Está pequeñito en comparación con el árbol, casi ni se ve, pero es así. Ya nos vamos a nuestro desayuno. Aquí está la belleza tropical mayor, muy guapa también, se cortó el cabello. Yo de moradito, hace frillito, así que vamos bien abrigaditas. Y vámonos a comer. De regreso en casa, ya fuimos por los materiales que necesitamos y lo que queremos hacer son estos portacubiertos. Que los vi mucho en Pinterest y en un hashtag que yo sigo de Instagram. Miren así, un arbolito y entonces vamos a ponerle alguna decoración y una botita. Entonces ya tenemos aquí el fieltro. Vamos a sacar el molde a ver qué tal nos quedan. Así que síganos. Aquí tenemos un molde que nos puede servir. Sí, porque más o menos, mira. No.
¿Qué te va a quedar? Lo que quiero es que lo midas en el plato, que el plato no te quede eso más bien fuera del plato. Ok, les voy a explicar qué hicimos. Sacamos el moldecito en forma de pino. Yo tenía este platoncito, pero igual ustedes lo pueden sacar del internet. Y nada más copiamos el molde y aquí le hicimos una abertura en el medio. Así, ahí voy. Aquí, esta abertura, que es por donde se van a meter los cubiertos y colocar en el plato. Pero yo quiero colocarle una decoración aquí en el medio. Así que andamos buscando a ver cómo transformamos esto. Y con el fieltro rojo vamos a hacer las botitas. En este mismo estilo, la forma de la botita con una abertura en el medio para poner los cubiertos. Miren mis bellezas, conseguimos estos adornitos entre todas las decoraciones que tenemos y ya mi mami lo pegó. Ahora vamos a colocar los cubiertos aquí para que vean cómo queda. Entonces, estos eran nada más el tenedor y la... Y así se vería en el plato. ¡Qué belleza! Ok, ahora vamos a hacer el molde de la botita. A ver cómo nos queda.
Miren mis bellezas tropicales, así queda el portacubiertos de arbolito y el portacubiertos de la botita de Navidad. Entonces imagínense así ya la mesa con los 8 platos ya puestos y con toda la comida de Navidad bien decoradita para nuestra cena. ¿Qué les parece? Súper fácil. Lo hicimos con fieltro y algunos adornitos. Ustedes le pueden colocar ya la decoración en función de los colores que tengan su Navidad. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este video. Si haces esta manualidad, no olvides mandarme una fotito para ver cómo te quedó. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que esta familia de Casa de Igli siga creciendo, regalarnos un like, suscribirte que es gratis, seguirme por mis otras redes sociales como Casa Igli y ¡hasta la próxima! ¡Un abrazo apretado! ¡Adiós!